Muy buenas chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo videito de vuestro canal, bienvenidos a un nuevo gameplay, a una nueva aventura. Estamos aquí con un survival horror, en teoría, que me han recomendado en más de una ocasión, lo tengo apuntado de hace algún tiempo, ¿vale? Llamado, como veis, Signalis, ¿vale? O Signalis, no sé cómo se dirá. Vamos a ver qué tal. No he mirado nada del juego, solo sé que es como un survival horror, una especie de nave espacial, vamos a decirlo así. Y poco más, no sé si subirle un poco el volumen al juego, dame un segundito. No, yo creo que está bien, ¿no? Creo que está bien. Vale, no sé si podremos manejarlo con mando o será tecla y ratón, porque es un juego que en principio está en PC. Vale, Begin Settings, vamos a ver si lo podemos poner en español. Vale, español latino, ok. Cursor del mouse, siempre. Solo al apuntar, ¿no? No sé, esto supongo lo cambiaremos más adelante. No sé. Sí, hay que cambiarlo. Voy a poner siempre por ahora. Estilo de control estándar, velocidad del texto normal. Lenta, normal. Access, a ver, o se puede ser cuando sea instantáneo. Normal. Accesibilidad de condado normal y capacidad de inventario actualizado. Avanzada, recarga automática. Vamos a dejar esto por defecto. He cambiado solo el idioma y ya, ¿vale? O sea, pero esto sale, sigue saliendo settings. Vale, porque hay que darle a aceptar, ¿no? Aquí. Vale. ¿Cómo le doy a aceptar? Aquí. A aplicar. Sí. Ahora. Comenzar. A ver qué nos cuentan en esta aventura, chicos. A ver qué tal. Despierta. Y se ve guapo, se ve en plan pixel, pero una mezcla ahí entre 2D, 3D rara, ¿verdad? Bueno, decir, este juego, si no me equivoco, está para la última generación de consolas, Switch, Play 5 y Xbox. No sé si también estará para Play 4 y bueno, y las Xbox anteriores, no lo sé. Pero está también para PC. Como estáis viendo, lo estoy jugando en PC. Vale. Vale, te dejan aquí y no te dicen nada, ¿vale? Salimos ahí como una especie de cápsula de hibernación. No sé si podemos hacer algo aquí. Ya digo, es un survival horror. No sé, a ver. Climb up. O por lo menos así lo consideran. Ya sabéis que hay muchos juegos que lo consideran survival horror y después... ¿Eh? ¿En una puerta a la derecha? Espérate. Uf, tenemos. Espérate, vamos a ver el menú. Continuar configuración manual. Disparar arma. LT. Apuntar. No, preparar. Vale. Pero yo quiero. No data memory diagnostic. Sintonizar radio, tío. La cruceta. Por ahora la cruceta mueve el personaje igual. No entry. Podemos. ¿Esto qué es? Manual de operaciones del campo. De campo de navío tipo Penrose. Los navíos tipo Penrose de la Marina del Pueblo, EUSAN, son navíos de exploración espacial económicos, desplegados más allá del límite del sistema solar, en busca de planetas y lunas habitables, o ricos en recursos naturales para sustentar el crecimiento continuo de nuestra gran nación. Todo navío Penrose es pilotado por un oficial explorador Gerstalt, con el apoyo de una réplica inspectora de terreno técnica de navío LSTR. Este sistema de compañeros de cooperación Gerstalt
resultó exitoso en innumerables operaciones de exploración anteriores. El control y apoyo mutuo permite que ambos, el oficial gesta y la técnica réplica, se desempeñen de manera óptima. Una vez que el navío es catapultado al límite del sistema solar por un impulso de masa orbital, el piloto puede ajustar el curso desde el puente de vuelo, mientras que la réplica se ocupa del mantenimiento mecánico del navío. ¿Vale? Podemos ir a la derecha y para adelante, ¿eh? A la derecha no sé qué habría, tío. Es que no sé. Ah, mira, otra cápsula. Ahí habrá que meter una especie de código o algo, digo yo. Vale, para acá. ¿Tenemos botón de correr? Sí, círculo, vale. Bueno, tampoco es que corra mucho más. Vale, pues hay que tirar a la derecha. Aquí nos falta un código que no tenemos. O una especie de código de colores, digámoslo así. No sé. A ver. Por aquí nada. Página de diario manchada. Ciclo 57. Desperté del sueño. En yo no sé qué tina vacía me preguntaba. Este raba por puente de Bu. Como pérdida en sus pensamientos, a veces siento que es hogar. El cátedra del oficial Gestalt. No, parece que no hay nada por aquí. Entonces el código lo tenemos que averiguar nosotros, parece, porque para acá no hay nada. La tabla está averiada, esta puerta no se puede abrir. Vale. Pues vamos a ver el código. Habrá que iluminar todos los botones. ¿Ya? ¿Habrá alguna figura por ahí que me diga? ¿Algo? Abre los controles, eso que hay a la izquierda. Los sistemas de diagnóstico de la cápsula criogénica. Vale, pero... nosotros hemos salido de una, desde luego. ¿Y cómo hago? ¿Qué tengo que hacer aquí? Se enciende y se apagan todos. O sea, yo pensaba que iba a haber... una especie de hacer algo, no sé. Pero no veo nada por aquí, a ver. ¿Me habré dejado algo detrás? Pues que no sé. Estamos en el principio del juego y estoy... ¡ah! Unas escaleras acá. ¿O de aquí viene? La traba está abierta. Esta puerta no se puede abrir. O sea, la puerta está trabada. No, de aquí viene. Vale, de aquí viene. De aquí viene. Entonces, en vez de... subo la escalera, pero en vez de para adelante voy a ver si puedo ir para atrás. Eso es. Por aquí tenemos también puerta a la izquierda. Vamos a bajar todo lo que podamos. ¡Oh! ¿Y esto? El panel de control de la nave. A juzgar por las lecturas, no hay chance de que vuelva a volar. O sea, estamos aterrizados en un planeta, ¿no? Una foto maltrecha está pegada en los controles del Maya. ¿Recoger fotografía? Sí. Recogiste fotografía. El monitor de asistencia, aterrizaje y acoplamiento no me sirve para nada en este momento.
¿Eh? El panel de control de puerto. Hay una falla crítica en los sistemas debido al aterrizaje forzoso. ¿Y por aquí? Falla eléctrica. Y aquí abajo. Nada, nos lleva donde vimos. Los joysticks que hay aquí en los asientos. Nada, nos lleva donde vimos. O sea que aquí nada. Vale, salimos de aquí. Vale, entonces vamos. No sé, vamos primero a la izquierda. ¿Qué es esto, hostia? Hay un traje ABBA en el compartimiento. Pero no podemos. Requiere la llave de esclusa de aire, que no tenemos, evidentemente. Vale. Nada, salimos. Vamos a ver la derecha, a ver qué hay. La traba está abierta, está por. No, no, no se puede abrir. Y ya está, ya no más nada, tío. Características de la LSTR, módulo lógico reparador. Al servicio de nuestra gran nación como técnicas navales a bordo de los navíos exploradores del programa Penrose, las réplicas de tipo LSTR, como usted, R, como usted están equipadas con un módulo lógico reparador, MLR, lo que les permite reparar rápida y fácilmente a sí misma y al equipamiento importante para la misión. Acceso a las funciones MLR. Ingrese la pantalla de inventario pulsando X. Seleccione el elemento a reparar con cursor. Pulse A para abrir el menú de comando. Elija la opción combinar para entrar al modo de combinación. El modo de combinación selecciona un segundo elemento a reparar usando izquierda o derecha. Pulse A otra vez para combinar ambos elementos. Para reparar el daño en el cuerpo de la réplica, elija un elemento reparador adecuado y luego elija la opción usar desde el menú de comando. A veces es útil mirar bien un objeto desde todos los ángulos. Seleccione la opción inspeccionar en el menú de comando para entrar al modo de inspección. En el modo de inspección, use izquierda o derecha para rotar el elemento y verlo de todos los ángulos. Vale. Será cuando cogemos un objeto, supongo, ¿verdad? Inspect. Recoger cinta adhesiva. Perdón. No sé por qué se ha salido. Sí. Recogiste cinta adhesiva. Advertencia, temperatura de superficie extremadamente baja. Use indumentaria protectora durante ABBA. Vale. Esto va a ser el teclado de un MSX, tío. Vale, si es de aquí en Inspect. Vale, aquí tenemos mapa, vale, tío. El mapa al final era con la Y, tío. ¿Vale? ¿Y esto? Nada. Vamos para allá. Y vamos a la izquierda. Sí, se puede, claro. La trazabilidad, nada. Entonces, a ver, chicos, ¿qué me queda? Por ver. Coño, me quiero mover por aquí. Cryogenics. Puerta averiada, puerta averiada, puerta averiada. Escaleras. ¿Y si examino los objetos? Inventario. Vale, una foto. Vale, mapa de. Elegir objeto. ¡Ah, amigo! ¡Ah, amigo! ¡Ay, amigo, 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 amigo! ¡Ah, amigo! Crío. Parece que el pigmento se dañó con el tiempo y la exposición de los elementos. Vale, amigo. Vale, amigo. Qué bueno, tío. Qué bueno, tío. Vale, vamos a verla antes. El de en medio, abajo y derecha. Y los de arriba son los que me queda por ver, ¿vale? Un segundito.
Vale, los de las esquinas, medio, bajo y derecha. Es decir, este, 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 este y este. Ahí está, tío. ¿Qué hay ahí, tío? ¿Un cuerpo? ¿Está vacío o qué? Esto es una tarjeta. Hay dos mitades de una llave. Tarjeta partida al medio dentro de la cápsula criogénica. Recoger llave de esclusa de aire. Esta llave de esclusa de aire. Vale, ahora con la cinta. Con la cinta vamos a tener que pegarlo. ¿Vale? Elegimos objeto. Combinar. Ya está. Una llave tarjeta que da acceso a los controles de la esclusa Penrose. Está arreglada con cinta. Ya está, tío. Qué grande, loco. Vale, y ahora lo del aire. Airlock está en la segunda habitación a la izquierda, vale. Decir, la siguiente. Para acá. Y aquí ponemos la tarjeta, ¿vale? Vale. Usar llave esclusa. Sí. Usaste la llave de la esclusa de aire. Qué guapo está el dibujo, en verdad, tío. Y ahora ya con este traje supongo que podemos salir al exterior, porque había unas temperaturas en teoría pues bajas. Vale, de hecho ahora están los créditos de comienzo del juego. Esto era una especie de prólogo. Y ahora me ha salido ahí lo de la tarjeta gráfica. Ah, ya estamos. Hostia. No tenemos mapa, ¿eh? Estamos como caminando, no es un carajo, pero se nota que hay movimiento. ¿Vale? Y hay como una puerta ahí, tío. Es curiosa la combinación esta en 2D barra 3D. Muy curiosa, ¿eh? Wow, vayas escaleritas, ¿eh? Vayas escaleritas. Seguimos sin tener mapa. Hay un hoyo extraño y profundo en el suelo. Hay una luz tenue que brilla en lo profundo. Arrastrarse dentro del hoyo. No me queda otra, chicos. No me queda otra. O sea, aterrizamos forzosamente en un planeta y nos metemos. Lo primero que hacemos va a esas escaleras y meternos aquí en un hoyo. Madre mía. Vale. Un transmisor de radio. Parece estar conectado a la computadora. Vale, parece que no podemos interactuar con botones ni nada. El libro este lo podemos examinar. Hay un tomo de aspecto antiguo sobre la mesa. Se siente como si me llamara. ¿Recoger el rey amarillo? Sí. Rey amarillo, tío. Ahora lo examinamos, ¿vale?
Oye, ¿qué pasa? Preparándose para enviar mensaje. Tres, nueve, cuatro, ocho, seis. Son secretamente inmensos hoyos donde debían bastar los poros de la tierra. Y han aprendido a caminar unas criaturas que solo deberían arrastrarse. Hostia, nos vemos como esqueléticamente, ¿no? Recuerda nuestra promesa. Despierta. Pasando aquí, tío. Capítulo 1. Bueno, sincronización será, ¿no? He empezado a apuntar ese número, pero creo que no era para nada. Es curioso porque el juego empieza y no sabemos ni quiénes somos, ni dónde estamos, ni por qué, ni... No nos dicen nada, ¿eh? Vine hasta aquí a encontrarla. Ya no hay vuelta atrás. Supongo que se refiere a encontrar a esa chica que salía como de blanco, ¿no? No sé, digo yo, ¿eh? Los cubículos de un baño en diferentes condiciones. Vale, vamos a ver en un momento. Aquí sí tenemos mapa. Pero voy a ver en un momento lo que es el libro del rey ese. Ya no lo tengo. Tengo esta fotografía, no puedo usar esto aquí. No, no, quiero ver la foto. Parece que el pigmento se dañó con el tiempo, la exposición al pigmento. Pero esta es parecía, no sé si será la misma foto que teníamos, ¿verdad? Sino que está ahora como nueva, ¿no? No sé. Vale. Puerta dañada. La travesa no se puede abrir. Te damos la bienvenida a S23 Sierpinski. Aeon seleccionado usted para la revocación S-23 Sierpinski, ubicado en Lench, en la frontera del sistema solar S-23 Sierpinski, en el lugar perfecto para empezar desde cero. En nuestra escuela vocacional de... Usted aprenderá habilidades nuevas que formarán su futuro como miembro productivo de nuestra maravillosa nación. Aquí aprenderá todo sobre extracción de materiales, refinamiento de menas y producción de municiones, ayudando así a nuestra nación en la lucha contra el remanente del imperio. Y por supuesto, el aprendizaje no es solamente teórico. A Eon le permite ganar su sustento poniendo en práctica lo aprendido en el trabajo. ¿Le preocupan su familia, amigos y ex colegas? Pregúntele a un protector o protector sobre nuestro plan para compartir raciones. Una porción de sus marcorraciones se enviará al beneficiario que usted elija. Inserción orbital LEN 73, estación de tránsito del complejo Sierpinski. Bienvenido al complejo Sierpinski. El elevador de acceso a la superficie. No necesito volver. Vale, o sea, ahora nos toca examinar esta zona. Está cerrada. Necesito obtener un pase de visitante en recepción. Y en teoría, este es el baño.
Hay una tarjeta de llave con una nota pegada en la ventana de la recepción. Por falta de personal, los recién llegados deben reportarse en el salón de clase 4C noroeste. Recoger llave recepcionista. Me encanta el sonido este cuando lo cogemos, mira. Boom. Recogiste la llave recepcionista. Por falta de nada, vale. Y ya no hay más nada. Vale, pues aquí usaremos la llave, ¿no? Usaste la llave de recepcionista. Vale, supongo que la última puerta no podremos usarla, ¿verdad? Está averiada, no se puede abrir. Y aquí tenemos la regla de 6. Recuerde la regla de 6. Nunca lleve consigo más de 6 elementos. La propiedad privada es un privilegio. Mantenga sus bolsillos vacíos y su bolsa liviana. Vale. Podemos tirar para abajo. Está cerrada. Está guay porque en el mapa te va indicando las puertas rojas que no puedes abrir. Pero hay que darle, ¿vale? Esa y esa está abierta. Hay una cámara que nos sigue, ¿la veis? Ahí. Vamos a ver primero aquí. Está trabada, requiere una llave, ¿vale? Por aquí sí. ¿Y esto? Una unidad Eule muerta. Está en un estado terrible. Unos biocomponentes que parecen infectados sobresalen de su coraza dañada. ¿Qué pudo haberle causado esto? Vale, vamos a ver que por aquí hay una puerta. ¡Oh! Vale, o sea, los ordenadores rojos son para guardar el proceso. Pues... momento perfecto para dejarlo aquí, chicos. La verdad es que me ha llamado mucho la atención el juego. Muchas gracias por las recomendaciones. Evidentemente, si estáis viendo esta serie, es que he seguido el juego y me ha ido molando. Así que no la dejen pasar. Espero que este episodio primero, esta toma de contacto, a vosotros haya llamado mínimamente la atención. A mí sí lo ha hecho. De hecho, voy a seguir jugándolo. A ver qué tal se comporta. Y nada, ya veo ahí una notita que parece que podemos coger. Así que ahora veremos. Nada, chicos, muchas gracias por estar ahí. Gracias por seguir la aventura esta de Synapsis. O sin... ¿cómo es? Siempre se me olvidan los títulos de los juegos. Voy a tener que apuntármelo también aquí. Synapsis, creo que es, ¿no? Que pásenlo bien, señores. Muchas gracias. Nos vemos en el siguiente episodio. Cuídense. Chao.